Calle, a preguntarles a nuestros socios qué cábala tienen para fin de año. Ah, si por ahí de pronto algunos cogen la maleta, las 12 uvas. Vamos a ver qué piensa, qué opina el público. Así que por favor, ruede la nota, mis queridos socios. ¿Qué dijeron? Estrellita de los... Amiga, cuéntame, ¿cuál es tu cábala para recibir el año nuevo? Comiendo uvas y estar con mi familia aquí. Más feliz y estar unida. El calzoncillo rojo para el amor. Cuénteme, amigo, ¿qué hace para recibir el año nuevo? Bueno, el rojo ya no lo necesito, pues estoy felizmente casado. Bueno, y el amarillo... Para la esperanza. Para la esperanza y el dinero. No, las 12 uvas las cambio por cerveza o vino, porque es mejor. ¡Maestro! Y bueno, plata en el bolsillo, pues... Seguramente no, porque me lo gasto justamente en el vino. A ver, aquí tenemos a mi amiga, dice que no hace ninguna cábala. ¿Qué cábala usted realiza para recibir el año nuevo? Se pone calzoncillo amarillo, no sé, el rojo. El azul. ¿El azul? No me diga, no me mienta. Pana, el azul. ¿El azul para qué? El azul, es un color que mucho me gusta, pues. Por era el calzoncillo, la camisa. ¿El calzoncillo rojo y la camisa? Sí, amarillo. ¿Amarillo? Sí. ¿La esperanza y la prosperidad? Sí, la fe, esperanza y salir adelante. ¿Plata en el bolsillo? Eso. Trabajando ahí, con fe. Feliz año nuevo para todos los que me conocen y los que no me conocen. Un saludo para todos. Que sea prosperidad para el año nuevo que viene. Tal vez me compro brasier y calzón amarillo. Amarillo para la esperanza y la prosperidad. Claro, sí. ¿Por qué no se pone el calzoncito rojo de repente? ¿Le va bien en el amor o ya está enamorada? Ya estoy enamorada. Ya, para que se ponga, le recomiendo que se ponga el rojo para que su marido se enamore más de usted. Bueno, voy a tomar su... Pero solo se pone la ropa interior amarilla, nada más hace para el final. Claro, solamente la ropa interior, nada más. ¿Qué cábala usted realiza para recibir el año nuevo? Ninguna. ¿Ninguna? ¿No se puede comprar el calzón rojo, el sostén amarillo? No. Bueno, recibimos el año nuevo... Con mujeres bellas como tú. Pero no se pone por si acaso por ahí el calzoncillo rojo, las 12 uvas, la maleta, la plata en el bolsillo. Bueno, un billete de $2 siempre, en el bolsillo, siempre, siempre. ¿Eso le trae plata para todo el año? Sí, por lo regular. Y si deseas tener alguna suertecita por ahí extra, ya sabes, con muleta. ¿Qué hace usted para recibir el fin de año? ¿No se come las uvitas? ¿No compra, no se pone plata en los bolsillos? Boxe amarillo pone ella. ¿A usted se pone boxe amarillo? O sea, amigo, que usted para recibir el año nuevo se pone un boxer amarillo. Sí, amarillo. ¿Para qué quiere el boxer amarillo? ¿Para qué, amarillo? Dígale. Dígale. Amarillo para la prosperidad. Prosperidad, así dice. Así esa señora dice. Comer uvas, dice, no sé. 12 uvas. Sí. Con cada uva un deseo. Sí.